horas de la tarde, recibimos una denuncia supuestamente por abuso sexual de una niña menor de edad de 8 años. Inmediatamente acudimos hasta el puesto de salud. Fue la doctora encargada del puesto quien realizó la denuncia. Al llegar al lugar, nos manifestó que una paciente de 8 años fue a consultar referente a una infección urinaria en compañía de su abuela, donde la doctora al realizarle ya la asistencia, la inspección de esta menor, se percató que posiblemente había sido víctima de algún tipo de abuso sexual. Entonces ya inmediatamente al conversar ahí con la abuela, con familiares, recabando las informaciones, pudimos constatar que posiblemente el padrastro vendría a ser el supuesto autor de este abuso. Bueno, y sería ya reiterativo, ya años atrás también, ¿qué se sabe al respecto? Y es lo que estamos averiguando ya. El hecho fue comunicado a la fiscalía. Entonces, ya en esta hora seguramente vamos a estar saliendo de dudas referente a si es que esta niña estaba siendo ya abusada hace varios años. Es lo que estamos presumiendo. Entonces, esta persona ya está a cargo del Ministerio Público, recluido en la comisaría primera. Así también la madre de la menor seguramente va a ser procesada, según estábamos conversando con la fiscal de turno. Y ya el procedimiento es totalmente realizado y comunicado en donde corresponde. ¿Procesado por qué? Y posiblemente por violación al deber del cuidado, es lo que corresponde en este caso a la madre, ya que estábamos averiguando, presumimos que la madre tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo, como así también algunos familiares. Lo que generalmente ocurre en este tipo de casos, ya que en el entorno familiar no se quiere denunciar este tipo de hecho. ¿Y algunos familiares manifestaron si habló con la menor en este caso, se manifestó si era en ausencia de la madre o cuándo se daba este supuesto caso de abuso? Y según manifestaciones de familiares en horas de la noche, o sea que prácticamente cuando la familia estaba en el domicilio, en ningún momento manifestaron que fue en ausencia la madre o que la madre no tenía conocimiento. Entonces, por eso le estaba comentando que lo más probable es que la madre lastimosamente estaba ocultando este hecho.